Claro. Vámonos porque el día de ayer, Raúl, volvió a renacer el amor. ¿Quién? Ah, qué ¿quién? Cosa. ¿Cómo se... ¿Quién? Oigan, pues, algo que... ¿Quién? ¿Qué tal? El Cristian Nodal, que salió más ganón que Lupillo Rivera, que ahora ya en la página de La Voz anunciaron oficialmente que pues que ya se andan chocando sus carritos, ¿verdad? Que la Belinda se anda merendando al Cristian Nodal, ahora que están en la Voz, yo, ¿no? Yo ayer lo puse, no creo... ¡Nada! ¡Nada! Para levantar no el rating, creo, hablando de rating, sí. Raúl, ¿no? Hablando de re... Pero sí. Pues, ¿quién sí. sabe, Raúl? Porque la Belinda, acuérdate que Belinda, sí. Raúl, no desprecia plato, número uno. Y número dos, uh-huh. El único requisito es que tengas varo, ¿eh? Y que estés dispuesto, sí. ese varo, a invertirlo sí. conmigo, ¿no? Sí. Porque pueden tener varo, pero si no aflojan, Raúl, con Belinda el varo, no, sí. no hay, ¿eh? No hay, no hay correspondencia. Entonces, vamos a ver qué pasa en este asunto, si sí hay romance, si no, si viene un dueto y también lo están trabajando de esa manera para llamar la atención. Pero sí. lanzan este romance, Raúl, y dijo Ninel, ajá. ah, no, la nota soy yo, no ellos. Ah, caray. ¿Eh? Wow. Entonces, y lanza Raúl la foto, sópale, ahí va acá, órale, para que ya no hablen de Belinda. Y sale ella con el quelite, que tú ya, Raúl, ¿cuántos meses nos platicaste de este romance? Sí, como 2 meses. No sé, 8 meses. ¿3 meses? No sé, antes de la pandemia. Fue antes de la pandemia, tú la soltaste, sí, sí. Yo me acuerdo perfectamente. Sí. Que tú sí, dijiste, sí, sí. pero mira, chiquito, la Ninel sí. ya tiene uno quelite sí. acá en quelite. Estados Unidos. Claro. Y por eso anda alquilado Giovanni Medina. La pusieron con un pues, montón y luego la pusieron con un empresario en un barco. Te decía, si ese no exacto. es, no tiene nada que ver. Claro. Exacto. Ahí está. Es bueno, él. Pues ahí está. Ella ayer lo destapa. Dice pues sí. que está muy contenta, que gracias a él se siente acompañada, protegida y demás. Y pues ya suelta la, ahora sí que ya la soltó porque ya caminaba, ¿no? En este asunto de los romances. Oye, Ninel, ¿ya vieron el video ahí de las nachas de Ninel? Ay, oye, Raúl, ¿ya vieron ahí en el yate? Con tanga sí, Ninel. Ya te diste no, cuenta, mira, no, 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 no. ¿Cómo es ahorita eso? Ahorita es el mejor momento de Ninel. Uy, no, hombre, ya la regó, mira, qué mala onda que esté promocionando ese tipo de cosas. ¿Cómo que tiene una Coca-Cola ahí? No. ¿Cómo puede tomar refresco? Estamos no, 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 no. ¿Qué es ¿quién se va a dar cuenta de eso, caballo? ¿Quién se da cuenta de eso? Trae un tiramaizote, Raúl. No, 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 no. De cuidado. Pero, sí, no, pero ya este ya es con tanga, pa. Ya. Sí. Luego, ¿por qué los de tus venotas le borran la tanga, Raúl? Y la sacan encuerada, ¿no? Porque pues ya sí, no trae sí, sí. nada pa' un pedacitito de tela. Nada. Le cubre la retaguardia, ni bueno, conde, que está maravillosa, está ahí te va. Excelente. Ahí te va, ahí te va. Si ya lo habíamos comentado, ahora te van datos duros sobre el chavo. Ahora sí ya se puede decir más fácilmente, ¿no? Porque nadie lo sabe. Nada más aparece en la fotografía y ves a un, exacto, a un la tipo, jeta de ahí. Al galán. Ahí te va. Y esto va para que ustedes, los reporteros de espectáculos, nosotros no somos reporteros de espectáculos, le indaguen. El nuevo okay, amor... Ya tengo la libretita, Raúl, aquí. El nuevo amor de Ninel Conde no es mexicano. Ah, ok. Es colombiano. Ándale. Vive en los Estados Unidos. Su residencia, al parecer, es Miami. Graduado de la Universidad de Harvard. ¿Mm? Ah, caray, agarra uno estudiado. Órale. Hasta que agarra uno cinco, de escuela, pa. Es cristiano igual que él. Por eso en la nota que pone, que la ha acompañado durante esta pandemia y tienen esta unificación de almas, porque también es cristiano, y también les gustan las misas que da Joel Austin de Lakewood Church. Y número 6, es menor que ella, que Ninel Conde también. Y hay algo que no me gusta, que es empresario, ¿sí? Negocios y empresario. Lo que siempre hemos dicho, ¿no? Empresario. Pinta, ¿no? Ay, también sí. Carlos Salinas de Gortari estudió en Harvard y una era pregunta. Empresario. Entonces, digo, porque a mí cuando dices cristiano sí. se me figura siempre una persona muy recatada y todo. Digo, y sí. el video que acabamos de ver, pues, sí bueno, está medio subidón. No, entonces, es que hay de cristianos sabe. A cristianos. Nosotros nos quedamos, Borré, sí. la sí, generación sí, sí. de los cristianos que llevaban... Sí, claro. Mi papá sabe de esas religiones, ¿no? Sí. Sí. Pero ahorita ya los cristianos hay de cristianos, claro. ahora sí como podríamos decir, muy ortodoxos
o muy liberales. Sí, muy liberales, digamos, más liberales. Y es chavo, es más joven que ella también. Ahora, yo le deseo la mejor de las suertes a Aniel, porque ya tiene medio año con este chavo. Medio año, que si no se ven muy seguido, porque uno vive en Estados Unidos, otra vive en Miami, y ella es muy chambeadora, es muy luchona. Aniel, y es muy inteligente, Raúl. Digo, ella ha sabido hacer negocio. Escucha. Es inteligente con sus negocios, manejo con los amores que tiene. Exacto. Tiene ese gran problema, y este es mi punto de vista muy personal, muy personal. No creo que vaya tampoco a hacer nada con este chavo. Este es mi punto de vista muy personal, y quiero mucho a Ninel, pero realmente no creo que sea esta alma gemela como se ve ahí, y espero que, ahora, que espero por ella, porque sí, la aprecio mucho a Ninel, yo espero que duren 10, 15, 20 años. Que encuentre el amor pero verdadero. No creo que vaya a ser así. Esto es lo que pienso. Suerte, Ninel, ya. Suerte. Y lo suerte, peor, suerte. Lo peor, Raúl, que es que ahí en los comentarios de las personas, cuando subes esta foto, ajá, a tus redes sociales, sí, empiezan, ajá, los comentarios, yo estaba checando, bueno, ni terminé de leerlos, sí, que dicen, o sea, ¿con qué razón el niño? No, el otro no la deja ver. Ahora ya tendrá más armas. No es el momento. No se ve tan triste por el chamaco. Digo, tiene su derecho a rehacer su vida, todos, claro, los seres humanos. Pero, sí, oye, edad del Kelite, ¿qué edad tiene? ¿Tú sabes? Yo creo que ha de tener unos 35, 36 años. Chavo. Está chavo. A eso voy. Cristian Nodal, 21, y la Belinda, 27.